Gracias por la invitación y thank you for this invitation. As we saw since this morning's talk by Dr. Lennon, and based on what Dr. Skanga mentioned, this kind of neoplasias or cysts known as intraductal papillary mucinous neoplasia or IPMN warrants a specific talk because these are lesions that we see more and more frequently and they are clinically relevant regarding how do we need to work on the cysts regarding the surveillance and treatment. These are predominantly papillary lesions. Rarely they are flat. They are visible macroscopically. They are mucus producing. They may be located in the main pancreatic duct or in the secondary branches. Based on the mucus producing characteristics, they may produce dilatation of the duct. And that is why we suspect them. Their clinical relevance is that, as you will see later, they follow the adenoma carcinoma. En las últimas décadas hemos visto un incremento significativo en cuanto a la incidencia de estas lesiones. En autopsias de personas con patología pancreática evidente, también son una causa de consulta frecuente y se ven con mucha también frecuencia en las resecciones quirúrgicas en ocasiones incluso por tumores o lesiones quísticas de algún otro tipo. Y más o menos en las últimas décadas se estima que un 30-40% pueden that 30-40% of these lesions are found incidentally when imaging cancer are done. They are rather frequent in the seventh decade of life, but their demographics may vary according to the series that you consult. Some say that the male-female ratio is 1-to-1, but other series say that it's 2-to-1 with more males being affected. The symptoms may be varied. Many of them will cause symptoms like abdominal pain, epigastric discomfort, some appear as recurrent acute pancreatitis. Less frequently, there is jaundice, tiaroidea, weight loss, back pain. But one fourth of these lesions are asymptomatic and they are the ones that are found incidentally. How can we diagnose them? Determinar o saber o comprobar que el quiste produce moco, una manera útil al menos que sea establecido y que tiene publicaciones hace más de 10 años, es determinando la cantidad o la producción de antígeno carcinolibulinario dentro del quiste. El antígeno carcinolibulinario es lo único que nos puede ayudar nada más a establecer si la neoplasia produce moco o no, pero no nos da mayor información sobre su potencial maligno o si es un IPMN o alguna otra neoplasia que produzca moco. PMN or another mucus producing neoplasia. We need to determine whether it is communicated with the main pancreatic duct. If this is the case, maybe that's the origin of the lesion. They may be cystic dilatation of the secondary branches, and with secretin or without secretin, we may be able to determine the communication between the cystic dilation and the main duct. This may suggest the diagnosis. At times, in endoscopy, it's possible to visualize an open papilla where there is secretion of mucus. Some say it's sort of a fish-eye papilla, which is a sign of intraductal papillary mucinous neoplasia of the main duct. If we could perform pancreatoscopy, we would be able to visualize the papilla inside the pancreatic duct. If this were not possible, then we have other tools available, that molecular testing that Dr. Lennon mentioned this morning, particularly determination of the gene mutation. Another possibility is doing histology in the surgical specimen. A way in which we can determine whether this is a mucus producing cystic tumor or not. Como pueden ver aquí, este es un estudio que evaluó diferentes neoplasias, lesiones productoras de moco, ¿no? Y pueden ver que hay mucho traslape entre las neoplasias o los quistes y la cantidad de antígeno carcinoembrionario. Muchas veces el tener un carcinoembrionario alto más una amilasa elevada, eso puede sugerir que la neoplasia, además de producir moco, está conectada con el conducto y
not only producing mucus, but it is connected with the pancreatic duct. And this may lead us to making the diagnosis of papillary mucinous neoplasia. Because mucinous adenomas seldom communicate with the main pancreatic ducts, and they usually have low levels of amylase. El grupo de la doctora Lennon ha sido líder en cuanto a investigar esta mutación, y lo que han visto es que esta es casi propia única de los IPMN. Al hacer análisis del líquido del quiste por cualquier método, ya sea ultrasonido, como ella mencionaba, aspirar líquido a través de una endoscopía alta, se puede mandar este genético, y si aparece esta alteración, este gen mutado, sugiere o da el diagnóstico de IPMN. Problema obviamente tenemos en México y mucho de América Latina es la accesibilidad ahora que tenemos estudios genéticos. Ahora, ¿por qué son relevantes y tenemos que dedicar un poco de tiempo a las neoplasias papilares mucinosas? Que también ya se comentó en la mañana, forma parte de las tres lesiones que podemos considerar como precursores de cáncer. Esto nos da la oportunidad de poder tener pacientes de alto riesgo en los que podemos detectar displasias de alto grado, incluso poder darles tratamiento antes de que desarrollen cáncer. Una vez que alguien desarrolla cáncer, que vamos a ver más adelante, la historia natural no importa si es pequeño o grande. Regardless of the size of the tumor, the natural history is almost the same. This is just a reminder. IPMN may be classified morphologically based on their origin, whether it's the main pancreatic duct, secondary branches, or mixed. Mixed ones, since there is involvement of the main pancreatic duct, they are considered the same as those that originated the main pancreatic duct. Those in the secondary branches may warrant a different treatment, as we will see later on. These classifications are clinically relevant. Que cada uno de estos IPMNs puede tener diferentes histologías, tipos gástricos, pancreatobiliares, tipos probablemente estos dos grupos asocian a mayor riesgo a desarrollar displasias de alto grado y obviamente cáncer comparado con estos. Y también ya vimos que cada uno de estos subtipos puede estar asociado con mayor o menor frecuencia de mutaciones en estos genes, que les va a provocar mayor riesgo a evolucionar hacia algún tipo de cáncer. Para confirmar esto o redundar en esto, lo que sabemos es que la presencia de cáncer invasor asociado al IPMN es el mayor determinante en los desenlaces clínicos y de manejo que tenemos en estos pacientes. Estudios recientes han demostrado que la mayoría de los IPMNs que no tienen cáncer invasor y se resectan por alguna razón en especial tienen una sobrevida de 5 años incluso mayor del 90%, mientras que aquellos que ya tienen un cáncer invasor, así sea, microinvasor, la mitad de ellos suelen morir asociado a esta enfermedad y tienen una sobrevida significativamente menor, como se puede ver en estos estudios. Hay reportes de quizás 10, 12 años en los que se empezó a ver que pacientes de conducto principal o de ramas secundarias que eran resecados tenían sobrevidas quizás por ahí de 40% hacia 5 años. Estudios un poco más elaborados observaron que estas diferencias en las sobrevidas estaban relacionadas con la presencia o no ya de un carcinoma invasor, de tal forma que pueden ver aquí en esta línea sólida que cuando se trataba de carcinomas in situ o antes o displasias de alto grado, como se mencionan ahora, realmente tenían sobrevidas muy buenas a 5 años, no así los que ya tenían cánceres invasores, que tenían sobrevidas muy similares a los de un adenocarcinoma pancreático. También se observó, o sabemos ahora, que las ramas secundarias son muy diferentes a los de rama principal o mixto, sobre todo en la frecuencia de alteraciones malignas o de alto grado, que son mucho mayores en los de conducto principal o mixto, como pueden ver también aquí. Los de rama secundaria tienen carcinoma invasor o carcinoma in situ a frecuencias mucho más bajas comparadas con los de conducto principal, y eso es lo que nos hace considerarlos en cuanto a tratamiento de manera diferente. Sabemos en la actualidad que los de conducto principal tienen una progresión mucho más rápida y frecuente a carcinoma. Generalmente se dice que entre un 40-60% de los de conducto principal van a desarrollar cáncer 5 años después de que son diagnosticados, y también si estos operan o no tienen una sobrevida completamente diferente. Podemos ver que aquellos que no fueron sometidos a cirugía durante el seguimiento tenían tasas de sobrevida muy bajas comparadas con aquellos que podían haber sido resecados o se resecaron de inicio.
or that were not resected initially. Se evalúa, igual que muchos otros estudios que salieron en esa época, hace más o menos 10 años, lo que se observa es que los derramas secundarios tienen un pronóstico mucho mejor que los derramas principales. Aquí pueden ver las diferencias en la sobrevida en pacientes resecados. Y en este estudio que se hizo para valorar algunas otras cosas, lo que quiero recalcar aquí es que de esta corte de 147 pacientes, lo que observamos es que de 80 que por alguna razón fueron sometidos a seguimiento, solamente un caso tuvimos de cáncer después de unos 5 años de seguimiento. Entonces, toda esta información nos hace pensar que los derramas principales, pues sí, puede ser que tengan que ser sometidos a cirugía de manera más temprana y los derramas secundarios, and those involving the secondary branches may be treated differently. This is the main analysis, including all of these trials that followed up the secondary branch IPMNs. We can see that there can be progression, at least the characteristics, the size, or poor prognostic alterations throughout time. But patients that progress based on the imaging and who underwent surgery, well, these outcomes will depend on the series, but some will have a high, others a low incidence of cancer. What does this suggest? Las guías, al menos de IPMNs, indican que los de conducto principal o mixtos deben ser sometidos a resección por la elevada progresión de incidencia de cáncer, mientras que los derramas secundarios pudieran ser sometidos o suelen ser sometidos a diferentes tipos de vigilancia y se opta por alguna resección quirúrgica en algunos casos. Ha habido muchos que dicen, ¿para qué tomarnos la molestia de estarlos vigilando? Es mejor quitarlos. Y para muchos sería muy fácil pensar en nuclear esto. Muchos cirujanos, y se los van a comentar, es muy difícil que se puedan tratar de nuclear esto sin tener alguna otra complicación. Y generalmente es mucho más fácil, o se recomienda seeing additional complications. It's usually easier to do resections like the Whipple or distal pancreatectomies. A few cases warrant total pancreatectomy. Enucleation of these lesions does not take away the risk of cancer. There are many patients who may have pancreatic cancer that is not related to IPMN, and that occurs at other sites of the gland. Throughout all of this time of knowing and developing studying IPMS, we know that there are malignancy predictors, like the presence of the solid band, the size of the duct, whether there is diffuse involvement, whether there are mural nodules inside the cyst. The size is important. Each of these variables has different specificities and sensitivities, but they are proven to be useful to assess and follow up patients. Based on all of this, in 2006, a first consensus was held in Sendai, Japan, to determine how to follow these patients. Additional research was done later, and the criteria were published in 2012. These are the Fukuoka criteria, which are specifically to follow up IPMNs. Para seguir cualquier otro tipo de quistes, pero estas están basadas nada más en lo que conocemos de IPMN, y de acuerdo al tamaño y las características podemos determinar los intervalos de vigilancia. Han resultado ser muy útiles. Este es un estudio que se hizo en el Massachusetts General Hospital, y evaluaron la utilidad de estas guías de Fukuoka. Es una corte de 563 pacientes, evaluaron muchas cosas, pero dentro de todas lo que ellos encontraron es que dentro de su seguimiento many things, but in their follow-up, they didn't find any unresectable cancer. They associated IPMN and associated cancer, meaning that those secondary branch lesions progress to cancer. Their mean follow-up is 5 years. At times, we don't have information about what happens after 5 years, and this is going to be relevant for the following presentations. Some patients, 3.7% of them, developed cancer at other sites that was not IPMN related. According to these guidelines, if these guidelines were applied, 95% of invasive cancers were detected, and 3/4 of carcinoma incided. Of course, that the guidelines are not perfect. When they were negative, as much as 8.8% of cancers or high grade dysplasia. Esto es muy importante y es parte de por qué yo creo que también es indispensable hacer un diagnóstico preciso de estas nucleasias.
to make it very precise independientemente de lo que confiere, el riesgo que confiere un IPMN a desarrollar cáncer, se ha visto que hay mayor posibilidad o mayor riesgo de cáncer en otros sitios de la glándula en pacientes con esta neoplasia. Entonces, esto puede ocurrir en el tejido remanente incluso posterior a una resección exitosa de IPMN. Y lo que se concluye con estas observaciones es que estos pacientes requieren un manejo de vigilancias especiales incluso después de haber sido resecados. Hay mucha discusión sobre la posibilidad de neoplasias extrapancreáticas. Hay algunos reportes que dicen que hay más neoplasias gástricas y colorrectales, pero un estudio multicéntrico europeo reciente no encontró diferencia significativa. Probablemente necesitemos más estudios para saber si realmente las personas con IPMN tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon o no. Y de ser así, obviamente son una población que merece escrutinios especiales. ¿A qué va todo esto? Y esto es solamente para dar pauta a las discusiones siguientes. Cada vez es más frecuente ver quistes incidentales en el páncreas. Y estos van incrementando con la edad y obviamente los vamos a ver con mayor frecuencia conforme nuestra expectativa de vida. Este es uno de muchos estudios en el que se pueden observar aquí. De todas las neoplasias quísticas que se encontraban, si quitamos a los pseudoquistes, la primera neoplasia, la neoplasia más frecuente, eran los IPMN. Si quitamos este 39% de acá, puede ser que el porcentaje de IPMN en la población restante llegue a lo que decía la doctora Lennon en la mañana, como del 50-60%, más algunas otras lesiones. Obviamente con potencial maligno, con menor frecuencia. Recientemente se publicaron estas guías, que son las guías de la American Gastroenterology Association, y son las que se van a discutir más adelante, porque es importante, ya para terminar, hacer un diagnóstico preciso de los IPMN. Son las neoplasias más frecuentes, y durante su diagnóstico diferencial podríamos llegar a detectar estos, que son quistes o neoplasias que no requieren ningún seguimiento y podríamos ahorrar a los pacientes eso. Y obviamente podríamos detectar algunas otras neoplasias con potencial maligno, to identify patients that will benefit from follow-up. These are the conclusions. Precise diagnosis establishes the need for immediate surgical treatment in these cases. It helps us characterize and identify high-risk patients with secondary branch neoplasias to establish strategies and follow-up intervals to identify patients at risk of pancreatic cancer or non-invasive IPM and or concomitant pancreatic cancer and avoid unnecessary follow-up of benign lesions. Thank you very much.